Bienvenidos a una nueva entrega de El Pato Televisión. Hoy compartiremos una entretenida pesca de tarariras en Sauce Viejo, muy cerca de la capital provincial. Ya están todos los kioscos del país, revista El Pato de Febrero. Pescamos surubíes en Itaibaté, buenos dorados en Paso de la Patria, lindas tarariras en Sauce Viejo, buena variada de mar en Pehuencó y muchos dorados en el río Dulce de Santiago del Estero. Además, Casa Mayor, Casa Menor, Náutica, novedades y eventos en una edición fantástica de revista El Pato. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete para recibirla en tu hogar en www.revistaelpato.com. Gracias a una invitación de Ricardo Disico de Hotel Las Rubias en Sauce Viejo, llegamos hasta la localidad ubicada muy cerca de la ciudad de Santa Fe para desarrollar la pesca de tarariras con amigos. De la pesca de taruchas. Acá tenemos, primer pique, temprano todavía. Mire. Una chiquitita, Pero bueno, acá está. Y le quiero mostrar, este señuelo que presentábamos, los rani que se hacen en Rosario. Miren cómo anda. Espectacular. Tiene una. Un anzuelo con una cabecita de plomo, que hace que profundicen. Y bueno, estos señuelos que vienen en diferentes colores son muy pero muy efectivos para la pesca tarucha. Aparte nos permite ubicar el anzuelo para arriba, lo que hace que, por ejemplo, en lugares como este que hay un poco de vegetación, no se nos enganche la vegetación. Pero bueno, acá está. Primera captura de la mañana, ya tuvimos varios piques, es temprano todavía. Seguramente con el paso de las horas se va a poner la actividad un poco más picante, como decimos normalmente, Ahí está. Le sacamos el anzuelo y la devolvemos a la taruchita. Pesca de tararira en Sauce Viejo. El amigo que nos viene a visitar de España, Grande Nico. Las primeras. Está medio barroso todavía por la lluvia de ayer. Pero bueno, ahí está, Taranga. Vamos. Como dice el amigo el turco, hay equipo, Hay equipo, Vamos por otra. Taruchas. Taruchas en Sauce Viejo, con amigos de España que nos están visitando hoy. Está medio complicado el piso porque ayer tuvimos una lluvia importante. Hay un vientito importante también el día de hoy, pero bueno, están, están activas. Estas lagunas que han quedado aisladas tienen muy buen pescado. Vamos. Ahí va. Vamos. Excelente. Por otra. Seguimos. Turco, mirá. Cerveza con una membranita. Cerveza bien helada. Bien, Para disfrutar el día con los chicos. Invento argentino. Con los muchachos, guarda con los techos, Le van a estar sacando la membrana a los muchachos para hacer el invento. Excelente, viejo. Dale. Excelente, Ariel. Seguimos. Bueno. Bueno, el primer doblete de la mañana. Bueno, casi no se puede filmar porque es uno tras otro los ataques. Sí. Estamos en una lagunita a 5 minutos de la costa, es más, en el paneo se debe ver la parte de atrás del río Coronda, así que
muy cerca, una pesca muy segura y bueno, los espacios, las lagunas están bastante limpias como para venir a caminar. Está bueno, ¿eh? Vamos a hacer una fotito. Dale. ¿Están activas? Bueno, ¿no? están muy activas, así que bueno. Vamos, al agua. A la agüita. Una invitación a que vengan a probar sus artificiales. Perfecto. Acá nos queda lejos, pero bueno. Vamos a buscar. Vamos a buscar un lugar más cercano. Dale, no hay problema. Nos vemos en un ratito. Dale. A seguir. Bueno, la sobrina. Están todos los piques con España, es terrible. ¿Eh? Increíble. Ah, increíble. Muy bueno. De los gallegos. Bueno. Mira, ya con la rana destruida, capo. Ya, sí, está renga y todo. Coja, diría. Si será bueno el señuelo, que mirá. Mirá cómo está. Destruido. Sin patas, igual, sin cabeza. Buenísimo. Bueno. Hace un muy buen día. Hermoso, hermoso. Excelente, viejo. Super. Nico, sacó una el turco, ¿eh? Ya viste, sacó una. Fin. ¡Vamos, vamos, turco! Turco. Vamos. Grande, ¿eh? Vamos, si querés. Grande, Ricardo, ¿eh? Grande. Pero, pesca, hermoso día. Hay equipo. Hermoso lugar. Divertida la tarde, ¿eh? Sí, muy lindo, la verdad que muy lindo, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Gracias a vos por la compañía. Tremendo. Impresionante, en dos palabras. Cambiando señuelo. El que le ponga, súper entretenido. Desde España a la Argentina. A disfrutar de la naturaleza y la pesca. Bueno, imposible que allá se pueda pescar tan cerca de tu casa, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Fantástico. Ya la rana esa sigue viva. Sí, sí. Terrible. Aguantan lo que le tire. Lo más espectacular es el pique, ¿no? ¡Poh! Verlo en superficie y disfrutarlo, sentirlo. Buenísimo. Naturaleza viva. Vamos al agua. Bueno, amigos, sauce viejo. Hay buenas tarariras, muy buenas tarariras. Excelente. Mira, qué hermoso. Qué hermosa tarucha. Miren lo que es este tronco. Estamos probando también una blandita de Don Cabé, color negro, que es mortal, miren lo que son, hermosos ejemplares, excelentes ejemplares. Acá un paso, podemos ver los edificios ahí, muy cerquita de Sauce, un lugar secreto que tiene Ricardito. Estamos haciendo una pesca internacional, porque nos están visitando amigos de España que vienen a Santa Fe, en este caso a Sauce Viejo, a disfrutar de una jornada de pesca taruchas. Mediodía, un buen asado, costillar argentino, y bueno, y la diversión que nos propone en el verano Sauce Viejo, Telas Rubias y Ricardito, espectacular, che. Muy bueno, una invitación para toda la familia. Ahora empieza la temporada más linda también, febrero, marzo, sigue a full, bueno, le hacemos una fotito y seguimos. Bueno, acá estamos con los amigos, el Turquito Salomón, el Nico, que vino de España. Y acá el... Mauro. Y Mauro, también, que la rana está destruida, pero no pudo prender alguna, ¿eh? Y Turquito, ¿qué te parece? Acá en el mejor lugar, en Sauce Viejo, mucha tararira, mucha cerveza y la buena compañía del guía acá de Ricardo. Ricardo, tremendo. Maestro. Grande, sensei. Vamos a empezar a traer españoles para que vengan para acá. Hay equipo, Ricardo, ¿eh? Hay equipo. Falta el equipo. Dale. No es muy sutil la devolución, Ari, pero... No es muy sutil, pero bueno, de la manera que tenemos, porque... No, bueno. Ricardo se metió, se enterró hasta la cintura, más o menos acá en el costado. Así que, pero bueno, una invitación para que vengan a disfrutar de la pesca acá en Sauce Viejo, un lugar que nos queda muy cerca a todos, con muy lindos accesos, hotel Las Rubias, piscina, aire acondicionado, equipamiento completo en cada una de las habitaciones y la posibilidad de pescar, para venir con la familia. No es necesario estar todo el día, nosotros vamos a venir ahora a la mañana, disfrutamos de la pesca, nos está esperando un asado en el camping Pura Isla, y después a la tarde entraremos nuevamente a seguir pescando. Y hay diferentes alternativas. Hoy el mejor momento es para la tarucha, para la tararira, en estos ambientes que son muy seguros, pero durante el invierno también hay pesca de bagres, amarillo, moncholo, surubí, dorado también, con el río un poco más alto, ahora tenemos el río demasiado bajo. Así que bueno, Sauce Viejo, vas a venir a disfrutar de la pesca, muy cerquita de todo, como decíamos, muy buenos accesos, y el servicio de Ricardo y Sico y Hotel Las Rubias, como siempre. Vamos. ¿Cómo está la tarucha? Increíble. Miren lo que es. Una belleza, ¿eh?
disfrutando del verano. Ah, ahí lo largó. Le aguantamos un poquito para la, para las cámaras. Pero bueno, impresionante. Vengan a disfrutar de la pesca. Uy, mira, ahí se fue una, al lado de la costa. Bueno, ahí está Lucha para. Y paramos en una sola laguna. Se imaginan que tenemos miles de lagunas para recorrer acá. Así que bueno, vamos a hacer seguramente un corte ahora al mediodía, a descansar, reponer fuerzas. Y bueno, vengan a disfrutar de la pesca en Sauce Viejo. Todo el año, como decíamos hoy, diferentes alternativas para todos los gustos, ¿eh? Y principalmente para la familia, que es la que tiene que venir y disfrutarse y comenzar a cuidar y conocer los encantos naturales que tenemos en toda la provincia de Santa Fe. Seguimos. Pesca en San Blas. En San Blas, pesca embarcada con El Pingüino, de Diego Macía. Excursiones de pesca al Canal Culebra. Pesca de corvinas, pejerreyes, cazones, variada y tiburón. Amplias embarcaciones, el mejor servicio y atención. El Pingüino, pesca embarcada en San Blas. Consultas 02920-499-303 y 02920-579542. Suri, nuevos productos, mayo 2019, temporada otoño-invierno para casa y outdoor. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales, Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. La revolución LED llegó para los amantes del aire libre. La última tecnología LED ahora a tu alcance. Pantallas LED en todas las medidas y para diferentes actividades. Solicite catálogo. Importa y distribuye Tina. Amigos del Pato, tengan ustedes un buen año, muy buena jornada, así que estamos acá desde La Triestina para mostrarle todo lo que es novedad, recién recibido, como por ejemplo pueden ver a la derecha mía, toda la incorporación de proyectiles marca Browning, disponibles en calibre 22LR, 17HMR, 22 Magnum, 9 milímetros, calibre 45, calibre 270, 3006, 300, todo esto está recién recibido en Argentina con una excelente calidad de marca Browning. Acá, como podemos ver, también un ingreso reciente, único, muy pocos en Argentina, un fusil táctico Ruger con freno de boca calibre 300, hermoso fusil, recibido en el día de ayer. Acá ves Abati, también Bull Barrel, en calibre 308, el clásico 750 de CZ en calibre 308, todos estos fusiles para un tiro muy 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 largo, muy tiro preciso a una distancia muy importante. 223 Bull Barrel, muy lindo tiro también en la marca Howa, con cañón inoxidable, culata laminada, el clásico Remington 700 en cañón Bull Barrel de 20 pulgadas, un fusil tipo carabina también muy cómodo y muy práctico. El Ruger Scout 308 con un almacén importante en lo que es una capacidad en calibre grande. La nueva incorporación de la carabina Ruger 9 milímetros semiautomática. Un clásico que entran, se venden, vuelven a entrar, así que anotate porque entraron ahora una partida pequeña. El Precision de Ruger en calibre 22LR y calibre 22 Magnum. La clásica Smith Wesson
también la Militar Police en calibre 22, en la versión camuflada, pavonada, y viene un verde con pavón. Bueno, esto es novedades absolutas, todo esto lo ves en nuestra página, lógicamente, www.triestina.com.ar. Te ayudamos a hacer la tramitación, tomamos armas en parte de pagos y todas las consultas, ahí en la página tenés el número de WhatsApp y consultas que quieras hacernos por esos medios, te vamos a atender de la mejor manera. Así que anótense, viene la temporada de caza mayor, vayan previendo porque tenés 30, 40 días después para hacer la tenencia y si querés renovar la CLU, estamos para ayudarte. Buen año a toda la gente del Pato y buenas ventas. Gracias. Amigos del Pato, quiero invitarlos a que se suscriban a revistaelpato.com para recibir en su hogar la edición impresa de Revista El Pato. Además, van a participar por importantes sorteos y con la primera compra te regalamos un cuello multiuso para que puedas disfrutar a pleno de la naturaleza. Recordá, revistaelpato.com. Te suscribís y te llega la revista edición impresa directamente a tu hogar. También la podés comprar en todos los kioscos del país y por supuesto disfrutar de nuestra plataforma digital revistaelpato.com. No te la pierdas, todos los meses en tu kiosco y si te suscribís, todos los meses te llega a tu hogar la edición impresa de Revista El Pato. Cabañas El Picapalo, desde Bobril al país. Viviendas en madera totalmente terminadas, alta durabilidad y resistencia, mínimo mantenimiento. 30 años que avalan nuestra calidad. El Picapalo, construcción de viviendas. En esta temporada, navega en forma segura con salvavidas Suri, aprobados por la nueva reglamentación de Prefectura Naval Argentina. Conoce toda la línea ingresando en www.suri.com.ar. Suri, desde 1991, fabricando productos de calidad. Astillero Reñicoli. Desde 1924, líder en embarcaciones deportivas. Representante oficial Suzuki Outboards y motores diésel Janmar. www.astillerorreñicoli.com. Interesante y divertida, ¿eh? Decía Ricardo, hay que tirar ahí en el límite entre el camalote y la laguna. Y ahí están, ¿eh? Se ve que buscando un poquito más de profundidad están estas pequeñas y de la otra más grande también, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Ricardo, excelente lugar, muy linda jornada. Afortunadamente tenemos una temperatura agradable, porque acá en Santa Fe y en esta zona cuando hace calor se pone muy bravo. Pero bueno, lo ideal es pescar bien temprano en la mañana, después de la tardecita, y regresar y disfrutar en el Hotel Las Rubias de La Pileta y de la buena compañía de todos los muchachos de Hotel Las Rubias. Vamos a devolverla. Ahí está, la chiquitina. Vamos con agua. Impresionante. Bueno. Bueno. ¿Me la dejaron? Me la dejaron a la Blandi de Don Cabé. Sin flequitos, ¿eh? Así que a Fernando Ferrari, mandanos unos repuestos de flecos que necesitamos para esta negra que es mortal lo que anda, ¿eh? Esto es El Pato Televisión, desde Sauce Viejo, República Argentina, provincia de Santa Fe. Bueno. Una chiquitina. Varias de estas. Y Ari, esta le vamos a hacer una dedicatoria, ¿eh? A nuestro amigo Gabriel de Mar del Plata, ¿eh? Que se quedó con ganas de venir a pescarlas. Ajá. Gaby,
para la próxima te esperamos, ¿eh? Bueno, esta es una de las chiquitas, pero estamos haciendo los primeros lanzamientos de la tarde. Fue un rico asado. Y bueno. Hemos sacado varias, ¿eh? Varias, y no dudamos. Hicimos una recorrida y volvimos al mismo lugar porque sabemos que están concentradas acá. Pesca y devolución, sabemos que un pez territorial, así que acá las tenemos. Buenísimo. Bueno, Nico, ¿otra? Bueno, la de la tarta. Ah, eran buenas esas. Bueno, y vamos, Ari. Vamos. Linda. Agua. Acá. Excelente. Ahí está, Nico. Ahí está. Otro. Casi, casi. Teníamos el doblete. No, esta es muy buena. Qué lindo. Qué lindo sentirla. Excelente. Y no falla la ranita, ¿eh? No, la rana esa. Sagrada, ¿eh? Increíble. La cantidad de pique ahí que viene. Ha tenido durante el día. Hermosa. Estamos. Muy bueno. Devolvemos. Genial. Gracias, bonita. Un ratito. Perfecto. Clarito. Ari, pule. Lo que le comentaba, no solo la laguna, sino que también el ámbito. En este caso, todos los piques se están dando en esa intersección, donde el camalote o el repollito se une con el agua. Se ve que es un poco más profundo, así que vamos a ver si podemos mostrarle uno en vivo y en directo. A ver. Un piquecito. Vamos a poner el doblete. Caemos un poquito arriba. Es normal que es como cuando lleva a los chicos al médico, ¿eh? Cuando los lleva al médico están sanos y cuando los dejan en tu casa se enferma. Uno más, uno más. Bueno, Ari. Bueno. Sigue el show. Sauce, increíble, ¿eh? Disfrutando, mirá qué tarucha. Mirá qué bueno. Doña taranga. Sí, muy buena. Esta vez la probamos con un paseante. Decidimos hacer un poquito más de barullo. Barullo. Mirá. Y en superficie lo que fue el ataque este. Increíble. Excelente. ¿Cómo está la tarucha, eh? Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Ricardo. Qué grande. Lugar, fantástico. Un ratito de la tarde, ahora es como que están más activas, atacan, sí, más las grandes ahora un poquito. Después de las 4 de la tarde, cuando hace mucho calor, se ponen más activas, ¿eh? Miren, está un señor Marine Sport que lo usamos para los tucunaré en Amazonas. Funciona perfecto para las tarariras acá, ¿eh? Dale. Otra vez, Ari. Bueno. Eso. ¿Cómo están las taruchas? Para colmo, en verlas en superficie con el paseante es sensacional, ¿eh? Oh, muy buena, ¿eh? Están mejorando los tamaños de la tarde, ¿eh? Están mejorando todos los tamaños. Se anima la más grande ahora, ¿eh? Sí. Pero aparte, miren, ¿eh? Señor, lo que hace bastante ruido. Las molesta, la irrita. Y ahí están, ¿eh? Espectacular. Vamos a hacer una fotito de esta. Sí, le vamos a hacer una fotito, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Dale. Está tremendo. Como dijiste vos, los portes cambiaron. Tenemos mejor calidad de tarucha ahora. Uf, vino con un poquito de yuyo también. Bueno, me buscaste un señor parecido también, ¿eh? En realidad. Mirá cómo lo tomó. Impresionante. En realidad le sacamos la caña a Ariel mientras acomodaba la cámara, ¿eh? Le hicimos un tirito. Bárbaro. ¿Te vives? Excelente, ¿no? Excelente. Bárbaro. Criminal. A full. Amigo del Pato, bueno, estamos llegando al final de esta jornada. Muy cortita que hicimos aquí en Sauce Viejo, junto a Ricardo y Zico. Bueno, nos acompañaron amigos Mauro, Nico desde España, el Guayno, bueno, Marianito Salamón, un amigo de muchísimo tiempo. Una pesca que la hicimos realmente en una jornada cortita, como decíamos, aprovechando un día espectacular. Y bueno, contale, Ricardo, cuáles son los servicios que vos ofreces en Hotel Las Rubias, las excursiones de pesca. Bueno, bien, estamos en una linda temporada, ¿eh? Como suele suceder y como les pasó a ustedes, la idea era primero comer un asadito y dijimos vamos un par de horitas a pescar. Y esa es un poco la alternativa que le brindamos también a la gente que se aloja en nuestra posada, tener la posibilidad de que la pesca no sea una exigencia. Bien. Que sea un servicio más, salir un rato distendido.
En la Posada Hotel contamos con habitaciones con baño privado, televisión por cable, ropa de cama, piscina, mesa de ping-pong, billar, parrilla, un resto que los viernes por la noche tiene karaoke también. Y bueno, ahí tratamos de que la gente la pase lindo en esta temporada. Y la opción del paseo en lancha, como te decía, una pesca pero sin exigencia, no una pesca competitiva, sino una pesca relajada, poder venir un ratito a un lugar seguro. Como todos los verán a través de las imágenes, estamos en un ambiente limpio, cómodo. Exacto. Y bueno, pueden visitarnos toda la familia. Exacto, y en esta temporada de mucho calor, está bueno porque uno, bueno, arranca temprano la jornada de pesca, venimos, nos instalamos, estamos muy cerca de los pesqueros, disfrutamos de la jornada, 10 de la mañana podemos retornar a la posada, descansar, pileta, y después 4 o 5 de la tarde volver a salir, hasta la, bueno, hasta que baje el sol, que es el momento donde uno mejor puede disfrutar de la pesca, ¿no? Tal cual, y los que son fanáticos, los amigos que quieren seguir pescando, tienen la vera del camping. Exacto. Con 500 metros de costa sobre el río Coronda, como para poder seguir pescando y despuntar el vicio. Así que bueno, una invitación para todos los amigos, que son muchísimos, que siguen al Pato Televisión. Un agradecimiento nuevamente a Ariel, un gusto haberlos conocido acá a los amigos, y bueno, invitarlos para que siempre nos visiten, invitarla a toda la audiencia para que se acerquen a Sauce Viejo. Totalmente, el corredor de la ruta nacional número 11, que va hacia el sur de la provincia de Santa Fe. Desde Santa Fe, bueno, decíamos, muy buenos accesos, muy buenos servicios gastronómicos, también hoteleros. Y bueno, acá está Hotel Las Rubias, Ricardito, como siempre, con un servicio para que la gente la pase realmente muy bien. Antes era una localidad de paso, bueno, ahora pueden venir y disfrutar de algunos días por la cantidad de actividades que hay para desarrollar. Sí, bueno, el fin de semana tuvimos el Festival Folclórico del Pescador, que fue un éxito rotundo, con artistas a nivel nacional muy importantes. Bueno, terminamos el festival y nos vinimos a disfrutar con ustedes una pesquita. Buenísimo, y bueno, gracias por venir. Disfruten el Sauce Viejo, los espera aquí en la provincia de Santa Fe. Esto es el Pato Televisión, como siempre, recorriendo los mejores pesqueros de la República Argentina. Vamos. Un brindis, como debe ser. Dale. Ahí va, El sonido de la pesca. Mágico. Espectacular. Hay equipo, Hay equipo. La gran variedad de ambientes que posee la región de Sauce Viejo permite encontrar muchos ambientes para la pesca de tarariras a escasos minutos de navegación. Una invitación para que toda la familia y los amigos puedan disfrutar de unas mini vacaciones en este paraíso santafesino. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos dentro de 7 días con otras maravillas naturales del país y el mundo.